Militar Militar 2H, doctor Ramón de Lara, de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Con motivo de la convocatoria, como decía el coronel Rivas, es para aclarar informaciones que están manejándose en las redes sociales desde esta mañana. Es la información sobre un contacto de un caso confirmado en los Estados Unidos del virus de la viruela del simio en un viajero de nacionalidad china que arribó a la República Dominicana. El 26 de julio en Estados Unidos notificó a las autoridades de salud del país sobre un viajero chino que fue identificado como contacto de una persona con infección por viruela del simio en un vuelo internacional procedente de la ciudad de Lagos, Nigeria, en África. En un segundo vuelo, el viajero se dirigió hacia República Dominicana el 9 de julio, fecha en la que se reporta el contacto. Inmediatamente las autoridades iniciaron las investigaciones para localizar al viajero, el cual actualmente se encuentra en observación en una sala de aislamiento del Hospital Militar desde la tarde de ayer. Se trata de un masculino de 38 años de edad, de nacionalidad china, el cual se encuentra en condiciones de salud estable, solo presenta como dato clínico una erupción en la piel en remisión y no ha referido ningún otro síntoma. Actualmente el equipo médico que atiende al paciente coordina las acciones a seguir con el CDC, Centro para el Control de las Enfermedades, con sede en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, Norteamérica, y está completando su ciclo de observación, aislamiento y envío de muestras. La viruela del mono o monkeypox, como se le conoce, es una enfermedad infecciosa transmitida por roedores, ardillas y simios que produce erupción en la piel, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, los cuales son síntomas leves generalmente y es muy parecido a la varicela. El periodo de incubación del virus de la viruela del simio suele ser de 5 a 21 días. Este puede transmitirse por contacto y exposición a gotas de secreciones de personas enfermas y la enfermedad suele ser autolimitada y los síntomas suelen resolverse espontáneamente en un plazo que va de 14 a 21 días. El viajero o paciente que tenemos acá en el hospital ha estado usando su mascarilla debido a la pandemia del COVID-19 que está en curso y por lo tanto se cree que en caso de tener la enfermedad el riesgo de propagación de la misma a través de gotitas respiratorias es muy bajo debido a que estamos todo el tiempo usando las mascarillas. El Ministerio de Salud Pública, en conjunto con el Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara, está tomando todas las medidas pertinentes ante este caso, que incluyen el monitoreo del paciente y seguimiento adecuado a los posibles contactos. Muchísimas gracias.